El vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, respaldó la realización el próximo 14 de agosto de las elecciones primarias obligatorias en todo el país. ¿Tiene que hacer la primaria para el próximo 14 de agosto? ¿Usted comparte con Se tiene que hacer, obviamente es una ley que hay que respetar. Es la primera vez que vamos a estar en un proceso de primaria. Yo siempre he apoyado este proceso, que me parece que es un paso previo, donde aquellos partidos chicos también tienen que consolidar, digamos, su adhesión popular con una mínima cantidad de votos, y esto simplificará el escenario electoral. Hoy por hoy todas las encuestas hablan del Frente para la Victoria encabezando el primer lugar, y un escenario muy, muy empatado, muy peleado entre las distintas alternativas que hay. Todo apuntaría a que si una fuerza se dispara en segundo lugar, a lo mejor en las elecciones de octubre se le dé prioridad a segunda fuerza. Por eso es importante también para toda la dirigencia política, es muy importante, ¿no?